¿Qué tal, gente? Otra vez, bienvenidos a un nuevo Top 5 de Astran CPC. El otro día, el anterior Top 5 venía a cargo de Jorge, pero Jorge me acompaña hoy, como no, que vamos a comentar a dobles los juegos en la medida que nos sea posible. Jorge, ¿qué tal? Buenas, Marcos. ¿Habrá consenso en el Top 5 o no habrá consenso? ¿Misterio? ¿Intriga dolor de barriga? ¿Coincidirá algún título? ¿No coincidirá? Bueno, voy a ver si te sorprendo o no. Vamos a ver qué sale de este top 5. Bueno, le voy a dar al botonaco del ascensor. Del ascensor, eso. Y nos vamos al número 5. Bueno, pues en el número 5 yo coloco a un clásico entre los clásicos de los beat'em ups. Estamos hasta huevos de hablar de él. Le dedicamos un vídeo aquí jugando a dobles a través de CPC y me estoy refiriendo al Tario Renegade, la segunda parte del Renegade. Gran juego también el Renegade, pero es que aquí Jorge, tío, y Majin ya... Es una maravilla. ¿Tú piensas que se puede hacer mejor un juego ya en 8 bits de esta manera, tío? Es que es el mejor... Es el mejor beat'em up de 8 bits que hay, porque lo hemos dicho 20 veces, las conversiones, lo de Double Dragon era un drama de mucho cuidado. Y Final Fight, bueno, ya no hay contemos. Sí. Esto, la verdad es que aquí lo clavaron, un juego que, como tú dijiste también en alguno de los tuyos en el top 5 tuyo, perfectamente jugable a día de hoy, no es para nada duro en el sentido de que es difícil porque cuando llegas a la fase esta de los tíos estos que se agachan y tal, que te salen de la sala de juegos y eso, antes del final, que creo que es la cuarta por ahí, es difícil, no vas a decir que sea fácil, pero bueno, puedes avanzar bien desde el principio, más o menos. Te permite jugar a dobles, una auténtica pasada, un lujo. Puedes pegarte también. para tocar los cojones y picarte más con el compi. Y lo mejor de todo es eso, que tiene una jugabilidad que a día de hoy, que eso está hecho, tío, con sacando escuadra, cartabón, perfecto, tío. Eso se mueve perfecto, un engranaje de reloj suizo, tío. Ya ves que hemos jugado tú y yo a dobles y el juego se mantiene fresco. Sí, se mantiene, sí. Se mantiene totalmente fresco, con una variedad de golpes desde pata voladora, remates en el suelo, le agarras, le pegas rodillazos, de todo. Sí, rodillazos, lo que quieras, patada hacia atrás, bueno, lo que quieras. Tiene de todo, la música está bien hecha, pero... Es ahí un poco de aquella manera, sobre todo la del menú para echarse a llorar y colgarse directamente de la horca. Sí, si un día la gente está de bajona de esta, les dices un domingo que me he tomado, el sábado me tomaba ahí 7-8 copas y el domingo voy a echarme una partida del traje re... No, no lo hagas. O hablo con el volumen bajado. Sí, peligrosísimo, tío. Bueno, sí. Decir que en el menú tú puedes cambiar entre FX y música, pero la música del menú no se quita. Es durante el juego que puedes ver solo, o sea, escuchar la música o solo los FX. Y un juego que por lo demás incrementa el número de fases de la primera parte con diferencia. Y que a mí es que la temática, tío, a mí tú dame un beat'em up de estos de macarreo, de putangas, de barrios bajos y de todo esto, porque a mí eso me mola mucho, tío. A mí es una temática que el bronce y toda esta movida es que me mola mogollón, tío, mucho, mucho. Eso es lo típico de las películas, además de aquella época, en lo que hemos hablado de... Como hablamos de Yo soy la justicia, desde la 3, que sale pues lo típico, el barrio, las bandas callejeras y tal, pues aquí pues igual. Es que sale igual. Imprescindible. Puede estar en el número 5, podría estar en el 1, podría estar... Pero vamos, yo creo que mínimo, seguramente coincidamos casi todos, que igual entre los 10 primeros... Esto es porque está muy restringida, pero entre los 10 imprescindibles de CPC... Hombre, llegará uno y dirá, joder, es que a mí no me gusta estos juegos, me mola más jugar, yo qué sé, pues eso, al Almirante Graf Espía, o yo qué sé, o al Infiltrator.
Pero bueno, si más o menos te gustan los arcades y casi todo el mundo le gustan los beat'em ups de la época, poca gente habrá que no le guste. Ah, siempre hay gustos para todo. Este está bordado, ya digo, funciona como un reloj suizo y a día de hoy jugabilidad perdió un 0%. Sí, porque ya ves que tenemos que subimos para arriba y para abajo, pasamos, porque yo creo que también se llaman Kung Fu Master, Vigilante, incluso After the War, ya ves que es Sí. posterior. Se pasa ya de una estética de solo un plano, o digamos, yo no sé cómo decirlo. Sí, te mueves solo en horizontal, no tiene profundidad el escenario. No tiene profundidad, y aquí sí que tiene profundidad, como un beat'em up, como Final Fight, bueno, Sí. como Double Dragon, además, que Double Sí, Dragon como tenía por ahí todos por estos. Sí. abajo. Y un juego que quedó inédito. Es decir, no existe una, este juego no existe para arcade. Pese a venir No. el Renegade, su primera parte de los arcades, no existe, lo sacaron directamente así para ordenadores y también para ordenadores. Bueno, para ordenadores. Existe la versión de NES que no, asquerosa, es asquerosa. Y quedó inédito aquí en los 8 bits, que no se molestaron tampoco ni en sacar un 16 bits, que sí el Renegade lo tienes para Atari, Amiga y demás, ¿no? Es una cosa rara que se quedó Se quedó ahí. ahí Además, estancado. la versión de Spectrum es muy buena, Es buenísima. Las dos mejores son ¿eh? Spectrum y CPC, y Commodore 64 tiene gráficos muy buenos, pero ese juego no, la Porque jugabilidad no aquí te funciona. lanzo una patata caliente. ¿Versión para MSX hubo? Yo a mí me suena que no, que tenemos CPC, Spectrum y Commodore 64, que es totalmente diferente, solo se puede jugar a un player y la jugabilidad, no voy a decir que esté rota, pero no conserva la jugabilidad de CPC y Spectrum. Y luego la versión esta de la NES, que no, que yo no sé ya si decir que me quedo casi hasta con la de Commodore, no sé, estarían ahí parejas las dos versiones. No me gusta. No me gusta a mí esa versión. Pero bueno, Atari Renegade, sin más, Imagine 88, impresionante, impresionante, imprescindible. Pues nada, voy a darle otra vez al botonaco. Dale Piso 4. botón. Piso 4. Este piso 4, bueno, y en el 5 yo creía que íbamos a coincidir, tío. Joder, el Atari Renegade es el Atari Renegade, pero no hemos coincidido. Y aquí creo que no coincidimos tampoco, que es otro de los posibles que tenía yo para que cayeran en tu top. Y me estoy refiriendo a Batman The Movie de Ocean, Muy bueno. 1989. Conversión, siempre digo conversión, pero esto no son conversiones, adaptación de la película del mismo nombre, Batman, de Tim Burton, ¿no? La primera de todas, la primera de Batman. Y es que, tío, en aquella época, la fiebre. Yo, por lo menos, tú no sé, tío, pero yo era un flipado del tema de Batman, como muchos niños, ¿no? De aquella época. Sí, hostias, fue lo que llamaron la Sí. Batmanía. Todos estábamos con la camiseta, Ahí está. el chisme amarillo y el murciélago. Sí. Además, que es una película del 89, es ochentera, digamos, Batman. Sí. Y Tim Burton coge, adapta, bueno, coge, adapta lo que es la serie de televisión que ves ahí a un... Joder, ¿cómo se...? Ya no me acuerdo cómo se llama este. Bueno, A Robin, Batman y Robin el Batman aquel gorderas de la sí, serie con... con el traje gris, ¿no? Y aquí le pone ahí un poco futurista ya al tío. Sí, ya tiene un traje de cuero y tal, y luego ya ves que salía la serie aquella que la echaban en Antena 3, la echaron hasta los 90, que salía el pingüino y tal, y les pegaban una hostia en el mentón y ponía ahí, ¡pow! ¡Flash! Como bocadillos de cómic. Claro. Que Batman invitó ahí en esa serie vemos una escena súper ridícula que es Batman bailando el Batusi. Eso el que lo quiera ver, que es total, da vergüenza ajena, es poner en YouTube Batman Batusi. Y ahí vais a flipar.
Pero gran película, gran película, que se rodea ahí, bueno, de Michael Keaton ahí haciendo un poco de Batman y tal, y claro, el genial Jack Nicholson en el papel de Joker, que luego en el, bueno, en el remake, el Batman este nuevo que hay, que a mí me gusta muchísimo, Batman Begins, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. Sí, Batman Begins, sí, la de Christopher Nolan. Y luego está la segunda, que es Batman, la leyenda renace. Sí, algo así. Y películas que a mí me gustan muchísimo también. Me gust- no como las que vinieron después de este Batman original. Hombre, la segunda de Batman, Batman Returns, del original de todo, la tolero. Más de ahí, tío, aquello ya pues me empieza a sacar un ardor de estómago. Yo voy a salvo a Batman Returns, la salvo, y a Batman Forever con Val Kilmer, que es una puta mierda, yo lo reconozco, esa la salvo, que sale el Tommy Lee Jones, sale este otro, el Jim Carrey, poniendo sus caras que parece que se ha comido un limón cada vez que tal. Pero ya era... Lo de Enigma, tío, joder. Lo de... ¿Cuál fue? Las siguientes. La de Josh Clooney. O la siguiente fue la de Josh Clooney, se acabó. Joder, yo no me acuerdo, tío. Es la que sale una... Schwarzenegger, ¿no? El que sale de... O sea, que haciendo a Mr. Frío y sale la Uma Thurman de Poison Ivy. Esa sí que es para cogerte y cortarte la broma. Y estas sí que me gustan. Las nuevas me están gustando mucho, ¿eh? Me están gustando. Además, la Begins me recuerda... Yo no sé si la hicieron así a propósito. A mí me recuerda mucho a esta original que estamos hablando ahora. No sé si es un remake, una... Me recuerda mucho, como el Joker, como muchas escenas, me recuerda, hombre, ya hay otro rollo, el coche cambia, que es como más espectacular, bueno, más espectacular, a mí no me acaba de convencer el coche este, que parece un tanque, casi prefiero más el del Tim Burton, este del original, no sé, bueno. No, y una película además que en aquella época... ¿Cuánto merchandising salió de eso? O sea, yo tengo aquí un cómic que es de la película, o sea, tal cual sigue la película. Bueno, tenía mi camiseta con el que dices tú, negra, con el logo amarillo y el cielo y eso. Bueno, el juego, por supuesto, hubo que comprárselo sí o sí. Lógicamente, nada, esto fue enterarse de que salía un juego y ya ahí a fichar con la pasta. Y no, y más yo creo que no tuve. Tenía el cómic, tenía la camiseta y tuve. Y el juego, bueno, tuve que aún conservo el juego de CPC. Y creo que más, pero bueno, hubo de todo, sí, Jorge. Hubo, yo qué sé, desde. Muñecos. Tazas, muñecos, lo que quisieras. De todo. Una puta pasada aquello. El juego, pues el juego es de. Bueno, es del 89 también. De Ocean, y un poco con el, ya digo que es, hablo de motores, pero es que no sabría cómo definirlo, porque no, seguramente no se llamaran motores en aquella época como hoy en día, con los motores 3D estos del Unreal, de todos estos de Race y el no sé qué más, pero recuerda mucho a Robocop, Yo creo, bueno, no sé si lo va a ver después, pero yo creía que ibas a meter por ahí a Robocop. Mira, Robocop, bueno, fue igual uno de los títulos que tú te dejaste caer, tío. Siendo tan fan de la película, sí, es un juegaco impresionante. Pero bueno, que con este... Sí, porque el movimiento de Batman es el de Robocop. Luego cómo mueren los enemigos y... Bien. Incluso el estilo gráfico... No sé, tío, se parece mucho, se parece, no sé si es que están hechos exactamente por las mismas personas, desconozco el staff que participo aquí, pero recuerda muchísimo, y claro, el Robocop es que es un juego redondo. Robocop es un juego redondo de por sí, y aquí nada podía fallar, yo creo que el Batman les quedó matizado. Pues tenemos típica fase de la fábrica de Axis, creo que se llama Axis, la fábrica de los productos químicos, que es cuando te trincas al Joker y tal. Bueno, cuando te trincas al Joker, a Jack Napier, ¿no? Y cae y se transforma en Joker y tal.
Bueno, tienes de todo, fase de conducción, fase con el Batmo, con el avión, ¿cómo se llama, tío? El Batmóvil, ¿no? El Batala. Batara. Batala. Batala, me parece que se llama. Joder, pues no lo sé cómo se llama el avión aquí, Epic Fail, que nos Ahora pasa. nos hemos. Sí, vamos. Pero bueno, fase del avión, luego una fase ahí un poco como de puzzle, de descubrir los componentes químicos y tal, Sí. que el Joker ahí que iba a putear. Y después la catedral, si no recuerdo Y mal. luego la catedral, que se juega en este caso como en vertical. En la fábrica, bueno, tendrías también que subir y bajar de niveles, ¿no? O sea, quiero decir, no es solo izquierda-derecha, sino que también subes y bajas por el mapeado. Y la catedral que se desarrolla completamente en vertical. Empiezas abajo y tienes que subir arriba hasta que ya si te cargas al hombre este. A mí un juego impresionante, tío. Puedes tirar ahí una cuerda esta, joder, no sabemos cómo se llama ningún gadget, pero vas a quedar de friki. Vale, estaba el Batarang. El Batarán, que es el que es como Sí, como bueno, como el como si fuera, ¿cómo se llama esto de los un boomerang, un boomerang? Eso, boomerang. efectivamente. Sí. Y la cuerda esta, que no sé cómo se llama, tú te puedes subir a los niveles con la cuerda y también te puedes columpiar y un juego perfecto también, de jugabilidad intacta a día de hoy, lo podéis pinchar, que no se resiente absolutamente nada. En 8 bits luce muy bien, ya si tenéis la oportunidad de jugar en versión de Amiga, y ahí ya apaga y vámonos, Sí. porque es una pasada. Yo aquí voy a barrer para casa y voy a decir que sí. Una versión muy buena también es la de Amstrad GX 4000, que fue uno de los pocos juegos que salieron para la consola de Amstrad. También es una versión muy buena. Para quien lo quiera probar, que lo pruebe. Y otra cosa que iba a comentar yo es que de Batman hay tres juegos y yo Sí. cuando me dejaron, yo no sé si le tuve, me dejaron, o vi el Batman de Joel Rickman, yo me esperaba esto. No, que no, que Sí. aquí habrá gente con el cuchillo ahí. ¡Ah! Yo no me esperaba aquello isométrico, con el enanín ese pequeñico ahí. Y a coger, yo me esperaba algo de esto cuando el Batman de Joel Rickman, pero bueno, oye. Acción, acción. Y luego está el Batman de Cape Crusade, que es como. Es un Como un juego que cómic, luce sí. muy bien, como un cómic, sí, efectivamente, pero el típico que yo nunca supe tampoco que Nada, era es por muy ahí, andaba complejo. deambulando por ahí. Que son todos de Ocean. Ocean. Sí, Son sí, sí, todos. sí, sí, sí. Pero aquí lo guardaron, gente. Aquí es que. Bueno, esto nos lleva además como. Una serie, por así decirlo, una edición limitada, o no sé cómo llamarlo, que era de Herve, que ponían ahora como juegos de película, juegos de Hollywood o no sé qué, traían como un logo abajo de la caja. Y ya para que te fliparas más todavía, el logo de Ocean y del Batman este eran como dorados, así, eran como. Sí, dorados, ¿qué cojones? Era la caja negra y era como si fueran de oro y tal, para que te fliparas así un poco ya. No era el logo de Ocean Azul este típico de toda la vida. Y nada, una pasada, una pasada. Este Batman de verdad, para mí uno de los juegos que más me moló, encima me pilla eso con el tema este del flipazo de la película y tal, que entonces. Pero bueno, independientemente ya de que te guste la película, que fueras un flipadete o tal como yo, el juego, ya digo, lo comentamos ahora, Jorge, se parece muy mucho. A Robocop, y Robocop es un juego redondo, y es que no, aquí no Sí. falla nada. Sí, vamos. Luego, además, las versiones de consola lo hizo Sunsoft, si no recuerdo mal, y Sí. aquello recuerda a Batman como me recuerda a mí, yo qué sé, porque si ves el Batman de NES, es como una especie de Ninja Gaiden Sí, son. Yo no sé por qué hacían esto en consola, tío. que solo tiene Batman porque pone Batman, y el sprite que parece Batman, pero si en vez de poner Batman pones un ninja, Sí. es lo mismo. No es como esta versión de Ocean que tenías, que era la película. Que yo lo quería, yo lo que quería jugar en aquella época, un juego que ponía Batman o Capitán América o lo que sea, es la Sí, película. sí, A mí sí, no me sí. pongas
algo que no tiene nada que ver, que se hacía mucho además, ¿eh? Sí, sí, se hacía mucho, coger lo que es solo el personaje tal y luego inventarse todo el resto. Luego decir que también existe una versión arcade de Atari, puede ser, que es basado en la, es basada en la película, es de la película. Y existe una versión, creo, también para Mega Drive, que se parece bastante a la película. No sé si es ya de Samsung, de Samsung, de Sega, de... No sé quién la desarrolla ahora, pero que son los escenarios, son de la película. No tiene nada que ver con el de Ocean, pero... Yo de Mega Drive me acuerdo del segundo, que sí se parece bastante. Además, bueno, la de Mega CD vas con el coche tipo Round y tal, y está de puta madre. Y pero yo la de NES me acuerdo mucho porque me le dejaron en el colegio y vas todo flipado. Y cuando empiezas el primer nivel y dices, esto, y luego sale un tío con una mochila cohete y dices, ¿esto dónde sale la película? ¿Es esto? Son invenciones, pero este sigue fielmente, bueno, fielmente, sí, dentro de las posibilidades de la época. Tiene los niveles que tiene, pero todo es muy variado, ya decimos. El arcade típico, arcade plataformero, conducción con coche y con el avión y puzzle por... Sí, puzzle, es un puzzle, identificar los... Que era también, si te fijas, el sistema un poco... Bueno, en Robocop no existía la conducción, pero sí que existía un puzzle. En el caso del Robocop era el de los caretos. Pero está bailado de puta madre, porque es la escena donde Robocop va con su super mano pincho, sí, mano USB, y pincha ahí y se pone a hacer la búsqueda aquella y ahí lo clavaron. Es que jugabas aquello y decías, estoy jugando a la película. Sí, claro, sí, bueno, sí, porque sí. Cada fase la identificabas con una parte de la película. Eso era lo que nos gustaba. A mí era lo que me gustaba también, porque yo quería jugar a la película. Yo iba a ver la película y quería jugar a la película. No quería jugar a cualquier cosa inventada. Pues ese es mi número 4, así que sin más, vamos a avanzar otro peldañito más. Y nos vamos al número 3, number 3, que diría ahí el amigo Segonorindo. Pues en este número 3 no vamos a coincidir tampoco. Volvemos, seguimos en el año 89 como Batman. Y yo voy a poner aquí, ya, bueno, lo conocéis de sobra, ya lo dije 150.000 veces por aquí, por el canal. Pongo Viaja al Centro de la Tierra de Topo South. Un juego que a mí particularmente me gusta muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Un juego muy complejo con fases de todo tipo también, al estilo de lo que vimos, acabamos de ver ahora en Batman. Tenemos puzzle al principio que más de uno echó atrás, ¿eh, Jorge? Me cago en la puta. Que el otro día lo tuve que jugar 3 veces y casi quedo de palurdete en el canal cuando lo puse ahí en lo de los juegos españoles de Amiga. Y digo, joder, pues ahora lo paso por cojones, a la tercera lo conseguí pasar el puzzle de marras. Yo a mí es que... Y yo no sé en qué juego he jugado hace poco, moderno, y he sido incapaz. Pero ahora, como tenemos el móvil, YouTube. Sí, por sí, sí. Puzzle tal, a tomar por culo. Es verdad, tío, porque es que incapaz. Esos puzzles es el... Bueno, explícalo tú, que tú lo estás... Sí, bueno, en este caso tenemos que formar el... es un juego que empieza de la siguiente manera. Para empezar tiene una intro que muy pocos juegos en 8 bits podían decir que tenían intro. Entonces aquí ya tenemos una intro en la que vemos al profesor Lidenbrock, ¿no? Que sale de su casa, va a la biblioteca y en un libro que se pone a leer le cae un mapa. En este caso le cae un mapa que es el volcán Sneffels en Islandia, que es por el que tenemos que descender hacia el centro de la Tierra. Entonces el tema topo ahí lo hilvana así de esa manera. Le cae el mapa, entonces tú tienes que formar el puzzle, típico puzzle con no sé cuántas piezas es, nos lo explicó el otro día el amigo Barrocón, que le mandamos de aquí un saludo a Alfonso. Y nada, tienes que moverte, tienes un hueco libre, ¿no? Y tú tienes que mover las piezas hasta que formas el volcán. Bueno, tienes su rollete, no es imposible, pero bueno, sí que puede desesperar a más de uno. De ahí pasas a un juego totalmente...
Es que lo bueno de esto es que son casi como juegos diferentes, cada fase es co casi como un juego Sí. totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el anterior. En este caso era la fase del volcán, que es posiblemente La el plato fuerte del juego, por así más decirlo. esa es la que puedes elegir de personaje y la más Efectivamente, compleja. llevamos a tres personajes, es el profesor Lidenbrock, el sobrino no, la sobrina. Sí, hay una La tía. sobrina y el novio de esta y tal, que está basada, por cierto, no está basado el juego en la novela de Julio Verne. Bueno, sí, está basado porque lógicamente se parece, pero está basada en la película que es de los años 60 por ahí, de Viaje al Centro de la Tierra, porque en la novela va Lidenbrock con. No lleva a la sobrina, sino que va con su discípulo y luego fichan a un islandés para bajar y no va ninguna mujer. Y aquí eso está basado en la película. La película, claro, lógicamente, pues se tienen que meter ahí el componente femenino por algún lado y en eso está basado. Pues aquí manejamos a los tres personajes, vamos intercambiándolos con los números y tenemos que empezar arriba del todo el volcán y necesitamos llegar abajo. Claro, esto dices, sí, de puta madre, pero tiene su historia. El volcán es muy. Tiene, yo no sé las pantallas que puede tener eso, 100, 200 pantallas. Es laberíntico, ¿vale? Sí. Muchas veces a lo mejor estamos bajando y quedamos que llegamos a un punto de lava y a tomar por el culo. Tenemos que ir intercambiando entre los personajes. O podemos hacer la técnica que usaba yo, que era avanzar, pues yo qué sé, cogía mismamente al profesor, intentaba llegar a la salida y una vez que estaba, llegaba a la salida, como tienes un mapa que te va dibujando más o menos abajo el camino que vas siguiendo, pues ya lo sabes y iba bajando con el resto. Es un juego ya complejo, no es una videoaventura porque no hay que coger cosas y usarlas en otros lados. Pero sí tiene su rollo, por ejemplo, el profesor y el otro tío pues disparan, la mujer lleva una cantimplora que podemos con la que podemos beber y reponer energía, la cantimplora a su vez la podemos recargar en los diferentes lagos que hay subterráneos que nos vamos encontrando por la gruta, tienes nubes de Grisú que si no apagas la lámpara te estallan y te baja energía. Puentes que se derrumban, arañas gigantes y eso, y cuerdas que se caen y te vas a tomar por el culo a la lava. Es un juego muy, muy complejo. Ya en la versión de 16 bits, el chorbete va con un pico que podemos picar para abrir galerías, pero ojo porque a lo mejor picas y te sale lava. Ya tiene otra historia, ya está mucho más currado. Y luego tenemos la tercera y última fase de 8 bits que solucionó el amigo Borrocop en recientes fechas, no hace tanto tiempo, que es la de la jungla, que es un arcade puro y duro, sin más. Avanzamos a través de una jungla con animales prehistóricos. Si conseguimos salvar a un tío, pues jugaremos con un tío solo, y es esa vida. Si conseguimos salvar a los tres, pues. Jugamos con los tres y tenemos diferentes caminos. En la versión de 8 bits son tres caminos, en la versión de 16 ya tienes cinco caminos. Son diferentes, con diferentes enemigos y diferente estructura, por así decirlo. Y nada, básicamente avanzar y matar a los bichos. Aquí pasa una cosa. La mujer, como solo tiene para cuidar, para lo de la cantimplora, no dispara ni tiene lanza ni nada. ¿Qué pasa? Que si la metes aquí, pues te coge un tiranosaurio de estos y te a tomar por el culo. Entonces, ¿cuál sería el truquillo más o menos? Pues avanzar con los tíos abriendo camino y una vez que matas a los enemigos están muertos. Ya no vuelven, no se regeneran o como dicen ahora, respamean o no sé cómo es la Sí, palabra. un respawn, Un una respawn, ¿no? Están muertos, entonces que pues nada, avanzas con la mujer esta y sin problema. ¿Qué pasaba? Que en 8 bits se cortaba el pis aquí. Estabas meando y se te cortaba el pis aquí. De repente, cuando en todas las previas de Micromanía y demás decía que había cinco fases. Entonces yo cuando llegué aquí hice que, ala, a tomar por el culo, se acabó el juego.
quedas con un poco cara de polla, porque dices tú, ¿y por qué? ¿Y dónde están la fase de las tortugas y de subir en el volcán? Pues no las hay. No las hay, esas se quedaron inéditas en 16 bits, pero gracias al buen hacer del amigo Alfonso, pues se rescataron y se sacaron la versión tanto de Spectrum y de Aston CPC con esas fases. Con esas fases se las tenemos pues íntegras. La siguiente fase, ¿qué sería? Pues nada, una fase muy sencilla con vista cenital que tenemos que avanzar a través de una playa de tortugas gigantes. Las tortugas tienen un movimiento, ¿no? Y hay que ir esquivándolas porque si nos pillan nos aplastan, sin más. De ahí llegamos a la balsa. La última fase es muy simple también. Y es un arcade puro y duro en el que tienes que tener sangre fría de manejar la balsa. Subes por la lava, pero la lava al principio va lenta. Cuando ya vas subiendo, cada vez va más rápida la balsa. Y claro, hay salientes de los lados del volcán que, lógicamente, si chocas contra ellos, pues vas perdiendo personajes, suponiendo que hayas llegado a esa parte con los tres tíos, que eso es otra. Entonces, a mí me gusta por eso, porque primero, porque es un juego complejo, diverso. Y porque a mí la película y el libro, tío. Bueno, películas hay 20.000 de Viaje al Centro de la Tierra. Sí, hay 20.000. Hay 20.000. Bueno, Pero. hay una moderna ahora de este. Bueno, También de. eran dos, de Brendan Fraser y este otro, el Sí. de Rock, que aquello te da un ataque al corazón, si lo Sí, ves. la Pero bueno. vi. No sé si vi las dos. La primera la vi. La vi pensando. Bueno, pensando. Digo, a ver qué me encuentro aquí. Me quedo con esta en la que está basada el juego. Para mí, de todas las que vi. Existe una que es como española, tío, o bueno, o de director español o algo así, que la tengo por ahí en algún DVD de estos de la época de que empezaron los DCX y todas estas historias, y la encontré. Pero bueno, y luego debe de existir, no sé si existirá alguna blanco y negro o muda o la Virgen, no lo sé, no me acuerdo. Muda existe una del mundo perdido, que la tengo yo. Y de Viaje al Centro de la Tierra, no sé, existen unas cuantas. Y hay muchas películas también del universo Julio Verne, de 20.000 leguas de viaje submarino, Sí, de vale, o la pero Isla no es. Misteriosa y de lo que queráis. Porque está y luego está el mundo perdido, ¿no? Mundo Son Perdido, diferentes. sí, que son completamente diferentes y que el Mundo Perdido no tiene versión videojueguil, pero sería la versión no oficial. El Werther Einstutz Stieler, claramente basado. Sí. Vamos, es que eso canta por todos lados. No existe un juego que se llame El Mundo Perdido. Bueno, existe un juego que se llama El Mundo Perdido, sí, de topo, pero no tiene nada que ver con esto. Es un juego así rarete para MSX y tal, que no. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el mundo. Con la novela del Mundo Perdido. Y el Werther Einstutz Stieler sí que tiene y mucho que ver Sí, que con. tiene mucho. Y nada, esa es mi elección en el puesto 3. Tú ya dijiste que este juego lo dejaste ahí más o menos en el puzzle, ¿no? Yo a este juego no le da mucho. Yo aquí lo reconozco que no. Le pondré en mis cosas pendientes antes de estirar la pata. Sí, aunque sea bueno, si no, siempre te puedes escaquear del puzzle. Eva María se fue, creo que es. Sí, Eva María se fue. Si no recuerdo mal. Además que tiene introducción, que no era una cosa que se volviera mucho a los 8 Es bits. que lo de la intro es flipante. Sí. Claro, gastaron en la intro en aquella época y luego las tortugas y el volcán pues se fueron a pique, tío. Pero bueno, aún así un juego, a mí me parece de lo más sobresaliente que se ha hecho aquí en España, para mi gusto, lógicamente. Y me parece un buen juego, muy variado, y ya digo, a mí la película y la novela me gustan mucho y creí que era de justicia meterlo en mi top 5 personal. Y avanzamos al number 2. Number 2. ¿Y qué tenemos aquí, Jorge? A ver, aquí voy a A ver. sorprender con un juego. Bueno, sorprender. Un juego famoso en su día. Quizá no tanto en CPC y en otras plataformas, aunque sí en su versión original de Commodore 64, que es la mejor con diferencia. Es la mejor con diferencia, bueno, junto con las de 16 bits.
Y es el Las Ninja 2 de System 3, de 1988. Es que aquí mezclan dos géneros que a mí me gustan. Por un lado los ninjas y por otro lado Manhattan. Tú juntas ninjas con una gran ciudad ya y no puede fallar nada, tío. Es que joder, tío. Que ya el argumento... Claro, detrás de esto dices Las Ninja. Vale, ninjas y tal. Pero, no. Esto no estamos en un arcade. Hay madera, hay que darse madera, pero no. Está muy lejos de ser un arcade de lucha ni de rollos así. Estamos ante una videoaventura compleja como ella sola, difícil, no, lo siguiente, y encima en perspectiva isométrica. Un juego que, ya digo, aquí en CPC nos llegó a blanco y negro, o sea, monocromo, blanco y negro, que, bueno, desluce, porque si tú coges la versión de Commodore 64, que yo es una puta virguería, es un pasote absoluto. No tenemos la versión primera, el Las Ninja 1, nos llega ya este Las Ninja 2. Y aunque a mí es el juego que más me gusta de la saga, tanto el 1 como el 3, que están ambientados ahí como si fueran en, como en fortalezas de shoguns y de y rollos budistas, como el 3, como si fuera ahí un... como si estuvieras ahí en pleno el Himalaya y tal. No me acaba de convencer. Yo, a mí dame la ciudad con los ninjas, tío, que eso es lo mío. Eso es lo mío. Y ya digo, un juego muy complejo. Aquí sí que hay que coger objetos, usarlos en determinadas partes. Hay que hacer saltos en isométrico. Y aquí está el problema de la primera fase, que para salir de Central Park, sí. Hay una balsa ahí. Y para saltar en el centro de la balsa hay que tener unos huevos más grandes que el caballo de Espartero. Ahí está. Y encima la balsa no valía, no era solo que estuviera parada, no, sino que la balsa te sale de un lado por la pantalla y desaparece por otro. Y ahora píllala tú en marcha, justo el salto para salirte de allí. Es tremendo. Yo reconozco que nunca acabé este juego. Pero sí que conseguí llegar, pues mira, tenemos fases en Central Park, la segunda en las calles, que es una pasada, que ya aquí con la gandalla por ahí rulando y tal por las calles de Nueva York. Bajamos a las alcantarillas, también la pasaba, y creo que llegaba la siguiente, que era un almacén. Luego tenemos más fases, que tenemos unas oficinas en un rascacielos. Y de ahí pasamos a la fortaleza del malote de turno, que es el Shogun este de Marras. Juego largo, difícil, porque es muy difícil, sobre todo la primera fase te puede frustrar ya el salto este de Marras de la barca, porque es que es muy jodido. A ver, luego le pillas la maña y tal, lo que tú quieras, pero aún así, pillándole la maña, tío, raro es que yo pase de ahí a la primera. Siempre o palmo vidas o algo me pase. Yo de esto de llegar y dices, no, ya tengo pillado el truco y plas, lo hago con la pija. No, qué va, no soy capaz, tío, no soy capaz. Y un juego que nos vino en edición... casi se podría decir edición coleccionista de hoy en día, aunque capado, juego que siempre comento yo que me llevé una sorpresa años después cuando empezó todo esto de los foros de Astra, en finales de los años 90, por ahí, y es que la caja, o sea, te viene con un manual muy potente, te viene con un mapa de Manhattan, con las fases y tal, que es una puta pasada. Pero se supone que aquí venía una máscara ninja y un shuriken. Y digo se supone, ¿por qué? Porque, a ver, yo no sabía nada de eso, de que venía eso. Pero en los foros, años después, como digo, alguien dijo que venía eso. Digo, ¿qué dices? Yo tomo el libro y tomo el mapa y tal, pero no. Sí, que venía eso y tal, en la versión original. Pues yo no sé, tío, a mí me lo vendieron, lo compré en Telejuegos, juego que por cierto valía un pastizal, no valía ni 875 ni 1200, creo que me salió por 1400 pelas o algo así de la época. No, es que valiera como
antes de la rebaja, que valían 2000 y pico pelas, pero No, bueno. pero has dicho bien, telejuego, o sea, había una gama que era 395, Sí. 595, 875, Ahí y está. luego ya había otra, que eran los top, que era, yo me acuerdo de pues, Terminator 2, Golden Axe y tal, que ya eran a partir de 1000, Punk y todo eso, a partir de 1000 y pico pelas. Sí, 1200. Por ejemplo, todos estos de, yo qué sé, el After the War, todos estos de Dynamic, eran 1200 pelas. Y este costaba 1400, ahí se columpiaron. Además, se ve que trajeron una versión. Tú coges el manual y te viene como en todos los idiomas, como que no. Aquello como que cogieron la versión original, vamos, y no la adaptaron a lo mejor como otros juegos que la traían aquí, la versión inglesa sí difiere de la que vimos aquí en España, porque el tema de rebajar la pasta y tal, pues te rebajaban también los materiales de las cajas y esto se ve que cogieron así tal cual y la trajeron aquí sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué pasaba con esto de la máscara, hombre? ¿Qué pasaba con esto de la máscara? Pues dice un tío, mira por detrás de la caja y ahí hay, debajo de una pegatina que los perros de ellos pusieron que venía con el mapa y tal, quita la pegatina. Y es verdad, había una pegatina pequeña en una franja, la quitabas eso que traía la pegatina, eso, el mapa y las instrucciones. Ellos lo llamaban Avenger Book o no sé cómo, el libro de instrucciones, un trócolo importante. Y la quito y efectivamente, tío, habían puesto una puta pegatina. Y debajo de ella sí que traía que había máscara ninja Y Shuriken. y Shuriken, tío. Entonces yo no sé, a ver, yo supongo que aquí la historia de esto será que dijeron, joder, ¿cómo vamos a regalar una estrella de estas a un niño? Me imagino, tío. Y claro, la estrella es estrella, es una estrella tal cual de metal. Imagínate los estragos que puedes realizar tú con eso si te sale de los huevos. Sales a la calle y. Quiero decir. Entonces, me imagino que irían por ahí los tiros, que se sacaron versiones, existen versiones y se pueden comprar alguna por eBay que valen un pastizal, que lo flipas. Yo intenté hacerme con una de Commodore 64 original y no. Aquello lo tuve que dejar por desistir, tuve que dejarlo por imposible. Y me imagino que en algún momento dirían, joder, ¿qué hicimos? ¿Cómo cojones se nos ocurre sacar? O los denunciaron o algo pasaría ahí. Y ahí se clavaron una pegatinilla, Jorge. O dijeron, yo qué sé, lo que los que les vendieron los juegos o lo que sea, dijeron, oye, si te metemos esto, sale más caro. Yo qué sé, dijeron, pues quítamelo y ya está. También puede ser, alguna explicación de esas tiene que haber, pero bueno, aquí yo no sé si llegaría, yo lo compré nada más salir, vamos, salió o por lo menos en la Micromanía comentado y tal, y ponerlo, listarlo telejuegos, y yo lo compré. Quiero decir que no esperé ni un año después, ni 6 meses, yo lo compré según salió. Y a mí me vino así. Yo supongo que las versiones estas de la estrella ninja y todo el rollo que se quedarían fuera. Y lo que está muy guay y me mola mucho también es la carátula del juego. La carátula del Sí, que es. juego a mí me flipa mucho, tío. Es Sale el buenísimo. ninja ahí en la portada, así como. Sí, con la ciudad de fondo, con las Torres Gemelas. A Que iluminar. este juego es de System The 3. System 3, gente que hizo juegos como Vendetta. Era el que te iba a comentar. Yo a Vendetta le di mucho y es que no era un juego. O sea, no era. No, yo del Vendetta me acuerdo muy bien porque yo me le pasé con las soluciones de Micromanía. Y era un juego muy, muy complejo a la medida de que habían raptado a tu novia, tenías que coger una serie de objetos Sí. y en una venía. No, era como resolver una especie de asesinato y tenías varios finales. Porque al final llegabas al ayuntamiento y si no tenías todas las pruebas, tenías un final, otro, y tenía Sí, fases como el Chase Q con un Ferrari que iba disparando. Ese juego está muy bien. efectivamente, sí, yo lo tuve original en su época y son los juegos de System 3 son todos así, tío, son como los Last Ninja son todos así, el Vendetta es así, en plan videoaventura de lo que dices tú, coger objetos, usarlos, todo lo Roy,
El Tusk era una especie, no sé si te acuerdas, que yo ese no lo jugué en la época, ese no lo Que tuve. salía un tío cogiendo un pergamino así Sí, como si fuera una la especie de portada. Indiana Jones de la época. Así. Era también un juego complejo de estos, de usar. Que, vamos, necesitaba solución. Por cojones. Y los juegos de System 3 eran gente que sacaban pocos juegos, pero bueno, si te gustaban los juegos así un poco más complejillos, pues. Pero lo que yo destacaría es la temática. Porque dicen, no, en 8 bits, lo típico, muñequito, tal. No, no, no. Estos juegos no eran de muñequito. Estos juegos eran contenido adulto porque tenían cosas que hostias, déjalo venir. Sí, totalmente. Además, este Las Ninja en particular, pese a que a nosotros nos llegó eso, monocromo, a ver, no se estiraron ahí nada, System 3, ahí no se estira. Es verdad que yo como no había visto la versión de Commodore 64, porque no conocía a nadie, pues bueno, pasaba, pero cuando la ves con el tiempo dices, joder, esto es una puta pasada. Bueno, venían capturas por detrás que eran de la versión de Commodore, porque las de 16 bits salieron a posteriori, no salieron al mismo tiempo que las de 8 bits, las de 16 tardaron un tiempo en salir. Y pese a eso, tiene un escenario muy bien construido, sobre todo en la fase de la calle, en la segunda fase que sales fuera, tienes que pasar los semáforos, ojito, cuando están en verde. No lo pases primero porque viene el coche y te cepilla. Entonces, quiero decir, es una especie de abadía del crimen. Están muy bien construidos en isométrico los escenarios, tienen todo tipo de detalles, no es eso, como el Batman, el Heath Over Hills o algo que son casi todo negro y cuatro paredes. No, no, esto no tiene nada que ver. Están muy bien construidos, tienen muchísimo, muchísimo detalle. Los enemigos, el ninja, todo está muy bien puesto. Lo único es la complejidad y la dificultad que se pasan tres pueblos con lo de Sí, los saltos. que empezaba primero, si no me acuerdo mal, empezaba primero que caías por un techo y ibas a Sí. un escenario de que había tambores y una orquesta, me Sí, parece. era como, yo me imagino que será como un kiosco de música o algo así, bajabas abajo donde efectivamente estaban como los instrumentos Hace años que no le toco ese juego. y ahí ya tienes que buscar, bueno, matar a un enemigo, buscar una llave para abrir la puerta, que bueno, está allí y ya no tienes que dar, y ahí sales al resto de Central Park y ya te tienes que ir buscando la vida con diferentes Yo objetos. es que le comparo con Vendetta porque además de ser la misma era lo mismo, era la primera fase de este juego, tenías que coger una palanca que ibas abriendo las cajas, tenías el coche al final, Sí, pero necesitabas las llaves sí, para arrancar. sí. O sea que no eran juegos de Chichinabo. Después lo que No. decimos, hablamos que no es como, joder, las comparaciones son odiosas, no es como un Batman, que vas cogiendo un objeto tal, y no, es que aquí era un contenido adulto, digamos, Sí, sí, una sí. videoaventura. Totalmente, totalmente. Juegos ya muy complejos y para nada enfocado más adultos que a niños, yo creo. Aunque los jugáramos siendo niños, pero estaban más enfocados. Lógicamente, yo llegaba, lo que conseguía avanzar era gracias a Micromanía. Y estas cosas de no se te ocurren, de que tienes que coger el mapa, el no sé qué. Porque además, estas cosas no creéis que estaba el mapa por ahí tirado que lo ves, no, no, a lo mejor dentro de un cubo, en una esquina de la pantalla, que tú veas, yo qué sé, la caja, pero si tú no te agachabas allí a hacer la acción de tal, tú no sabes que está allí, o meterte para conseguir unos nunchacos dentro de unos baños en Central Park, que no ves, tú ves los baños por fuera, pero el interior no los ves, y tú tienes que meterte ahí, agachar, bueno, hacer el este que se agachaba el ninja, y yo no sé, tío. Pero bueno, muy bueno, muy bueno. Y vamos a acabar ya, que va siendo hora. Number one. Pues bueno, el number one es otro juego del 88, también como este Last Ninja. Y se lo dejo a Dynamic, tío. El Navy A ver, Moose. Se lo dejo a David Dynamic Moss. con el Navy Moose, tío. Juego que. A ver, mucha gente, o la mayoría, es desesperante. La primera fase de las boyas, de las minas, Yo me es incluyo. tremendo, Jorge.
Es tremendo. Yo este juego le salvo por la segunda carga. La segunda carga me la pasé 100 veces. La primera yo no daba con ello, macho. Imposible. Es muy jodido, lo de, y ya no te cuento nada cuando lo jugaba mi colega en Fósforo Verde. Claro, distinguir las minas con el agua y con tal, pues imagina, aquí teníamos las minas, eran rojas, nosotros a color, y se podían todavía, pero es verdad que necesitas mucha maña para ensayar, pero a mí de tantas veces que me lo pasé, tío, ya llegaba que tenía amaestrada la primera parte. Tendría que ponerme hoy en día, pero supongo que un poco de práctica después de tres o cuatro partidas, creo que podría pasar. Porque la verdadera dificultad reside aquí. Bueno, está la fase 2 pulpo, ¿sabes? Para que nos entendáis, que a estas alturas supongo que todo el mundo lo conocerá. Tienen dos cargas, típico de Dynamic. La primera carga es una fase, es arcade totalmente y muy variado, vamos en la lancha saltando las minas, nos sumergimos y estamos con tiburones, luego hay otra parte que sale en buzos y nos montamos en un batiscafo y tenemos que luchar contra pulpos gigantes para derrotar a una morena gigante antes de subir al submarino, que es la segunda carga, que ya ahí Jorge ya es más videoaventura, ya me metes tiros y tal, pero ya es otro rollo. Yo creo que sigue el mismo calco que Army Moves. Army Moves, la primera carga, el puente, luego coges el helicóptero y yo más allá del helicóptero no paso nunca. Y luego ya tiene la segunda carga, que es casi casi muy parecido. Sale el tío, vas saltando por las piedras, llegas a la Sí. base. Es muy parecido, pero bueno. Sí, y bueno, también y el Freddy Hardy se parecería algo a este también, en el sentido de que aparte de la primera parte así arcade, la segunda parte tienes que andar como con ordenadores y eso, y aquí es imprescindible conseguir códigos de los diferentes oficiales, ¿no? Para parar las máquinas del submarino y yo qué sé, los misiles y tal. Transmitir a la base todos estos rollos, poner las bombas. No sé, tío, en Navy Moves es verdad que la primera fase o la primera parte de la primera fase de la primera carga es muy jodido lo de las minas, pero a mí me encantaba, tío. Una vez que lo conseguí, tengo que decir, aquí tengo que confesar que yo en la actualidad, desde hace ya muchos años, conseguí la versión, vamos a decir, la original que salió de la coleccionista, por así llamarlo. Pero yo en su día tuve la de 875 pelas, que venía en una cinta normal, de música, no sé cómo lo llaman, una caja de esas de mierda, que sin Sí, nada. ahora se llamaría Jewel Castle. Yes, allí o el case, o Ah, no sé cómo. Sí, oh, pues sí, en eso. con mi inglés de barbate, vamos, En cojonudo. eso, en la caja de toda la Sí. vida de las cintas de música. Y claro, no tuve, porque yo este lo pillé más tarde, no lo pillé justo cuando salió, no lo pillé justo cuando salió. Entonces, cuando yo fui a comprarlo ya estaba la de 875 pelas. Pero claro, a esto habría que sumarle. A todo esto que he dicho de por qué me gusta, que encima la versión original, la que salió a la venta por 1.200 pelas, viene en una caja de puta madre de cartón con las que hacía Dinami, te viene con mapas de la isla del submarino, del top secret de no sé qué marra, te viene, ojo, con el Navy Moves, las dos cargas, pero te viene también con el Army Moves, ojito. Estamos ya hablando de que estás adquiriendo dos juegos por el precio de uno y es una puta delicia, Jorge. Esto no tengo el póster, que venía con un póster que sería el póster de la portada, de esta la portada, pero bueno, por dentro lo que quieras, un sobre con Top Secret allí que tenías que romper de yo qué sé, tío. Es una puta virguería de edición. No sé lo que costaría hoy en día, te lo pongo, bueno, lo que te venden. Una edición coleccionista a lo mejor por 100 pavos o la virgen. Como ahora ya no hay instrucciones ni hay nada, pues no lo sé, Hombre, Jorge. ¿Cómo ves este juego?
Yo le veo una virguería. Además, en CPC es 16 colores, Sí. luce de puta madre. Muy bien. Yo tuve la edición de Dynamic 90, que venía un pack, que venía Spar, venía Sí. Rescate Atlantis, de varios más. Venía en las instrucciones del juego, que eran breves, venía el mapa del submarino. Sí. Y yo me quedo con la segunda fase, sobre todo cuando utilizas el lanzallamas y prendes fuego ahí Sí. a los marinos y tal, y está cojonudo. Luego, además, cuando te pasas el juego, tiene final. Tiene final y nos adelantan lo del Arctic Moose, pero Ups. esto ya salió bajo Dynamic Multimedia solo para PC. Bueno, ahora tenemos versión Atari ST de Arctic Moose desde hace unos años que la recuperaron porque tenían el código por ahí y no sé qué. Y se puede, en computeremuzone.com podéis sacar la versión de Arctic Moose de Atari ST. Pero sí, tiene final y además está guapo el final, está. Y la segunda fase, yo la veo muy asequible. Si vas cogiendo los códigos necesitas los códigos luego para meterlos en los ordenadores, que yo no sé si me lo pasé tal o miré un mapa. Yo ahí ya sí que no me acuerdo. Es complejo de primeras, pero bueno, es asequible, ¿eh? Una vez que está. Además, corrígeme si me equivoco, tío. Creo que podías ir pillando o códigos independientes, yo qué sé, por ejemplo, no me acuerdo, oficial de máquinas, oficial de. Pero debía de haber un tío como un capitán o no sé qué rollos, que era como un código global que te debía de valer para todo, tío. Y esto, igual me estoy tirando a la piscina, que hace mucho tiempo que no juego a la segunda parte. Así que corregirme, pero me suena que hubiera Sí. códigos independientes para cada acción. No recuerdo cuántas cosas tenés que hacer. Parar máquinas, transmitir algo de misiles o de la Virgen. Yo me acuerdo que salía eso en las instrucciones. Dice, tienes que hacer no sé qué, no sé cuál. Y en las instrucciones venía joder, como un mapa, como que fuera el mapa submarino, vamos, por Sí. niveles. Y los capitanes y eso se diferenciaban porque había marineros y los capitanes iban así tranquilamente con su gorra y tal. Sí, ahí bien vestidos. Bien vestidos. Vamos, les ibas hurgando, les matabas, ¿no? Les hurgabas Sí, y te decía, pues. podías, sí, además a todos los tíos, como examinarlos para coger munición, porque claro, la Sí. munición aquí hay que decir que no es infinita. Y tienes que ir cogiendo a ver qué posesiones tenían Pero cada tío vamos, que matan. el efecto ese de la nube de De fuego y fuego. les envuelve al sprite y desaparece, está muy de logrado. Yo creo que es una pasada este juego. A mí me gustó mucho y es también otro que yo creo que conserva la jugabilidad intacta a día de hoy. Quiero decir, se puede. A ver, es más difícil, menos difícil, lo que queráis, pero que está bien, no es que esto que dices, joder, porque la lancha que no se mueve o el muñeco Yo lo de la aquello. lancha, yo en la primera vez que hablamos de este juego me dijiste eso, pues no, no me parece tan difícil. Y un día por la noche, Sí. trabajando, ¿qué tal? Que tenía tiempo, digo, va, y me puse con ello, incapaz. Yo digo, lo tiro por la ventana esto, incapaz, Imposible. tío. Incapaz. Pero casi, casi al principio, cuando la tienes que clavar entre dos minas. Sí. Es que además la fase de las minas, o sea, la parte de las minas está dividida en. A ver, ¿cómo lo explico? Hay varias boyas. Y tú cuando llegas a una boya, pues no tienes que empezar, porque si no llegas hasta una boya, tienes que empezar desde el principio. Sí. Entonces hay varias partes de minas. Pues hay minas que están más juntas, menos juntas. Minas a la vez con tíos que te salen en lancha, que te disparan para rizar el rizo. O sea, tienes que saltar las minas y a la vez saber por dónde te salen exactamente los tíos, porque te pueden venir por adelante o por atrás. Quiero decir, es un compendio. Entonces, el tema es ir ahí intentando amaestrarlo de boya en boya. Joder, pues un día consigues. Yo recuerdo ponerlo, tío, en su día cuando lo compré. Y sí, estar desesperado, pero no sé, tío, me llamaba el juego. Mira que a lo mejor otro juego lo pongo ahí y digo, mira, a tomar por culo y lo azoto.
Pero algo me llamó siempre de ese juego, tío, y de estar ahí, me cago en todo, que tengo que llegar a la puta boya y como sea, tío. Como sea, y venga, y partida, y de esto de jugar, pum, pum. Porque claro, es muy rápido, esto también hay que decirlo, no es el típico juego que tú dices, cago en todo, acabo, yo qué sé, eché aquí media hora y ya tengo que empezar otra vez. No, 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 no. Aquí, yo qué sé, pues hacer la primera parte, no me atrevo ahora a decir una duración, pero 10 minutos máximo, forzando la máquina, o y pasar lo de las boyas, si lo pasas una vez que lo sabes hacer bien y todo el rollo, 3 minutos, o por ahí, o 4. Entonces quiero decir que cuando vas perdiendo, pierdes, pero quiero decir, empiezas otra vez, entonces como que te pica ahí un poco, ¿no? Es ya si durase mucho más, que dices, joder, perdí después de un cuarto de hora, tío, me cago en todo, no. Y a mí ya eso ya me baja la moral, pero eso de tan rápido, pum, 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 pum. Nada, muy bien, muy bien. Este juego yo, para mí, lo pongo ahí en el número uno. Y Jorge, para acabar, dime, agradecerte que estés aquí. Decir que vendrán más tops de otra gente, de Aston CPC. Y decir a la gente, Jorge, que a ver si se anima alguno más, de algún sí, CPCero más, que se apunta aquí en los comentarios y demás, y para dar su top 5, que lo grabamos aquí en un Plus Plus, que no se tarda. Sí, porque nada. Además hay muchos juegos que no han salido, vamos. Sí, hay muchísimos juegos buenos que, bueno, aquí lo que se trata un poco ya no es de decir los buenos y los imprescindibles, sino un poco los que nos gustan a nosotros, ¿no? Los que cada uno considera. Sí, pero también hay, bueno, yo qué sé, Saboteur, Exolon, Robocop. Sí, sí, tienes Gauntlet. El Robocop, tío, el Robocop es uno de los que queda ahí un poco, nos quedó fuera. Seguro que alguien más lo... Sí, alguien lo tiene que meter. Y Saboteur, alguien lo tiene que meter, pues nada. Sí, 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 sí. Pues nada, vale. Jorge, muchas gracias, tío, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. Venga, adiós. Adiós.